Arratsaldeon eta ongi etorri Gasteizko Jabekuntza Feministarako Eskolak antolaturiko ekimen berri honetara. Dakizuenez, herri handi zikloaren helburu nagusia, munduko leku ezberdinetako feminismoen borrokak eta esperientziak ezagutzea da. Eta gaur, asmo horri eutxiz, Palestinara hurbilduko. Baina inoiz baino gehiago, eskolaren beste helburuetako bat emion arteko sareak jostea izanik, Ezpatasunaren anistazuna oso presente egongo da gaurko itzaldian. Kolombiatik datorren lagun batek eramango bai. Palestinan aurki ditzakegun emakumeen borroka ezberdinen ezagupenerako gidari gisa. Gaur inoiz baino gehiago herrien arteko elkartasuna emakumeen arteko sareak josiz. Hoy las vivencias entrelazadas los aprendizajes compartidos, la diversidad en la sororidad, marcará seguramente la charla que a continuación nos vamos a ofrecer. Nos acercaremos a las luchas interconectadas que mantienen las mujeres palestinas. Por un lado, la lucha contra el sistema sionista, una lucha muy ligada a la necesidad de la independencia y de libertad del pueblo palestino. Por otro, la lucha contra el patriarcado en su propia sociedad, marcada por una historia de colonización. Para ello, qué mejor que la mirada, el trabajo, la experiencia de Zoraida Hussein, activista palestina colombiana, cofundadora del Centro de Asesoramiento y Ayuda Legal para Mujeres y cofundadora también de la institución Al-Kamayanti. Zoraida es voluntaria en varias organizaciones de mujeres, en espacios comunitarios y hoy es un verdadero placer contar con ella. Y Zoraida es facilitadora de enseñanzas populares, esas enseñanzas que precisamente hace que nos empoderemos aquí y en todos los lugares del mundo. Zoraida Saldeón, buenas tardes, es un placer contar contigo. Buenas tardes, y me gustó mucho que empezaste a hablar en euskera, hace mucho que no oigo euskera. Pues me alegro de que te haya gustado, ojalá continuemos pudiendo hacer estas charlas también introduciendo el euskera, y hoy precisamente, y aprovechando que me das vía, voy a felicitar a varias compañeras que trabajan en el periodismo feminista en euskera que han recibido un premio muy importante aquí en Euskadi, el premio Macunde, y ya que me has dado pie, Zoraida, les mandamos también las felicitaciones de todas las mujeres que en distintos lugares del mundo trabajamos. Zoraida, vamos a Palestina, con una contextualización, si te parece, por una parte histórica y por otra parte terminando en lo que es la situación actual, porque sí que muchas veces nos encontramos como contares, pero cuando esos titulares desaparecen, parece que desaparece el conflicto, parece que desaparece la situación que mujeres vivís en Palestina y el trabajo, que es lo que vamos a dedicar hoy la charla, el trabajo que estáis haciendo las mujeres en Palestina en diferentes organizaciones y diferentes ámbitos para la resolución del conflicto político y armado y para la resolución de vuestras vidas. ¿Cómo podríamos empezar? Contextualizando, haciendo una breve contextualización histórica desde un pueblo que creo que ya sabes y acabas de demostrar que siempre muestra o intenta mostrar muchas muestras de solidaridad con vosotras. ¿Cómo comenzamos, Zoraida? Bueno, la verdad que después de dar las gracias, es que ricasco por estar en esta, por tener esta oportunidad, me gustaría así tirar la luz en la historia breve y ligera y también de la situación presente. Pero entonces empiezo hablando y diciendo de que ya se van a dar cuenta cuando yo les cuente o les narre mi cuento palestino. Tenemos que darnos cuenta que no es un conflicto, es el resultado de una ocupación militar colonial en la que tiene por objetivo a borrar a la gente, a los dueños legítimos, a los nativos, dueños de la tierra. Entonces, cuando los dueños de la tierra, los nativos, hijos de esta tierra, se van a defender de ese ataque, resulta el conflicto. Y mucha gente dice conflicto palestino-israelí. Estamos en un conflicto y no estamos peleando por la misma tierra. La tierra es nuestra. Somos los dueños legítimos, indígenas dueños de esta tierra. Ellos nos van a quitar. El sionismo tiene por objetivo de que estamos bajo de la tierra, enterrados o fuera de la tierra,
pero que no estamos viviendo en esta tierra. Por eso mismo, cuando se dice conflicto árabe, conflicto palestino-israelí, no, el conflicto es el resultado. Hay que decir, la ocupación sionista, colonialista, que va a borrar al dueño de la tierra, a los indígenas. Muy ligero, en 1948 las Naciones Unidas tomó una decisión basada a un mandato británico que se acababa en Palestina, y la decisión era de repartir la tierra de los palestinos y crear un estado que se llama Israel. Eso fue en el 48. En 1948 al 67 se repartieron el resto de las tierras palestinas. Un lado lo cogió Jordania para cuidarlo, para mantenerlo, o lo que sea. También aquí hay mucha discusión que hablar qué fue lo que pasó, que Jordania hizo en Cisjordania. Y el otro lado lo cogió Egipto, es Gaza. Entonces estamos Gaza y Cisjordania. En 1967 se terminó la ocupación del resto de las tierras. Entonces son dos ocupaciones, 1948 con decisión de las Naciones Unidas, y la segunda fue en 1967 cuando se hace una ocupación militar de Cisjordania y Gaza. Bueno, hay muchas discusiones, hay gente que dice que lo que pasó en el 48 es el Estado de Israel, y lo que pasó en el 67 sí es la ocupación. Otros dicen que todo es una ocupación, ese es otro cuento. Pero muy ligero, desde el 67 hasta hoy, tenemos varias etapas. Tenemos la primera etapa en la que la lucha, la revolución palestina estaba luchando en contra de la ocupación israelí. Tenemos de dos o tres revoltimientos populares, que se llama la Antifa, la primera de ellas fue. Y tenemos después, en 1994, el establecimiento de la Autoridad Palestina por medio y como resultado de un acuerdo de paz, pongo paz entre paréntesis, entre la OLP y el Estado de la Ocupación Israelí. Desde 1994 a hoy, tenemos también varias etapas. Tenemos de 1994 hasta 2004, son 10 años en los que el pueblo palestino hizo bastante trabajo, porque según el acuerdo ese, después de 5 años, tenía que nacer el Estado palestino. No nació. Pasaron otros 5 años, otra vez el Estado palestino no nació, la ocupación israelí siguió con sus ataques y con la violencia que siempre ha llegado, y entonces son 10 años en los que se hizo mucho trabajo a muchos niveles preparando para un Estado que nunca llegó. De 2004 hasta hoy se hicieron ataques militares en contra del pueblo palestino y se hicieron bastante cambios internacionales y políticos, en los que, si entro en los detalles, cojo más tiempo para otras cosas también que son importantes, pero hoy tenemos una situación en la que estamos divididos entre Cisjordania y Gaza, tenemos un gobierno allá y un gobierno aquí, y esos dos gobiernos que siguen, que existen, es porque en 1917 se hicieron unas elecciones. En las elecciones ganó un grupo religioso político que se llama Hamás. Entonces, la comunidad internacional decide hacerle un boicot a ese gobierno. Ese gobierno empieza a defenderse. Yo soy una laica, yo nunca le doy un voto a un grupo religioso político. Pero uno tiene que decir la verdad también, de que si no se hubiera hecho ese boicot, hubiéramos tenido la oportunidad de tener un gobierno malo, feo, que no me gusta por 4 años, y volver otra vez a las elecciones y aprender cómo ser una oposición social y política. Esa oportunidad se nos fue cuando se hizo el boicot, porque de 1917 hasta hoy no hemos hecho otra vez elecciones y tenemos dos gobiernos. Y los detalles sociales, económicos y políticos en lo que estoy diciendo son muchos, y la situación ahora está estancada. Somos parte de todo lo que pasa también a nivel internacional, más del contexto propio palestino, que es seguir viviendo bajo ocupación y tener dos gobiernos y no tener un Estado ni independencia. Siempre nos da la sensación, Soraida, efectivamente, cuando se analizan las tripas de la política internacional, y tú hablabas de la falta de elecciones,
Pero en Estados Unidos, que hubo hace poco un cambio político importante, aparentemente, ¿verdad?, de política, de color político, disculpa, Palestina siempre ha jugado una cuestión importante en ese juego de cartas. No sé si Palestina tanto, o por lo menos Israel, como a quien había el hermano, aquel que seguir premiando y demás. Claro, en todo este análisis que nos has hecho, y antes de entrar en otras cosas, porque has empezado precisamente muy bien corrigiendo algo que yo quería plantearte, la terminología fatal que usamos, cómo nos equivocamos, pero antes de entrar en eso, el último repaso que has hecho histórico, en los últimos años, ¿se ha visto avanzar algo en ese sentido por los cambios políticos que se hayan dado, el más reciente en los Estados Unidos? Porque los titulares que nos siguen llegando aquí son igual de crueles, igual de que repiten la vulneración continua de los derechos humanos y que incluso el territorio que va ganando Israel ocupado es mayor. Por lo tanto, ¿os sentís como esa moneda de cambio en un juego de cartas político en el que poco tenéis que decir? Bueno, la verdad es que las elecciones y la política norteamericana exterior está muy controlada por el lobby sionista y ese dinero que llega de los Estados Unidos a Israel es un dinero en el que compran las armas para seguir violando los derechos del pueblo palestino. Entonces, el tema es Israel y, entre paréntesis, la seguridad de Israel ante los terroristas palestinos, porque no tenemos armas, no tenemos aviones, no tenemos el dinero que tienen, no tenemos el apoyo internacional tanto como lo tienen, y somos los terroristas también. Es un Estado terrorista ese, el que siempre tiene que estar en las cuentas de los Estados Unidos. Y lamentablemente, cada vez que se hace un cambio en la política de los Estados Unidos, hay mucha gente que alza un poquito de las esperanzas, pensando de que pueda que llegue un gobierno norteamericano con unas políticas del exterior diferentes. Pero la verdad que ni siquiera, si Obama no lo hizo, nadie lo va a hacer. Yo digo que Obama porque es descendiente de África, negro, y sabe qué quiere decir estar bajo depresión. Entonces, muchos de nosotros no tenemos ninguna esperanza de que la solución llegue de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es la tercera parte en una paz entre dos, y esa tercera parte está comprada. Entonces, para nosotros no hay ninguna esperanza. Y sí, tú corregiste, el tema es Israel y la seguridad de Israel, entre paréntesis, y no la cuestión palestina. Sí, desde luego, cuando mencionas a Obama, en muchos casos es el premio Nobel ese que se le dio de manera previa a Obama por lo que aparentemente podía hacer, y yo creo que la cuestión palestina era una de la valentía que debía haber tenido frente al poder que tiene él y que no lo ejerció, y hay quien apuesta por retirarle el premio, hay quienes apostamos porque se revisen mejor las cláusulas de ese premio Nobel, ¿verdad? Como decía, que es importantísimo para que también continuemos ahora hablando, porque esta charla pretende aclarar muchas cosas. Decía yo, los titulares muchas veces nos llevan a Palestina, pero desconocemos, o sea, conocemos muchas veces qué ocurre con el Estado israelí y la ocupación, cómo se van comiendo terreno, cómo van masacrando gente, lo que mencionabas tú, la falta de armas en un conflicto armado, que no lo es, por parte de una parte, y la supremacía de armas por la otra parte. Pero hay muchísimos más conceptos en los que muchas veces nos equivocamos y se deben precisamente a esta visión uniformista que tenemos de Palestina, ¿no? No lo es. Mencionábamos Cisjordania y Gaza, son dos estamentos en los que también se están produciendo casos de corrupción que han sido titular de vez en cuando, pero que solo han servido para manchar la causa palestina. ¿Qué terminología debíamos aclarar? Hemos aclarado la de que no es un conflicto, es una ocupación militar, ¿no?, y una represión continuada, una vulneración de derechos humanos.
Vamos a aclarar los conceptos de pueblo palestina, esa división de la que nos hablabas, y vamos a aclarar también qué es la sociedad palestina que vive en Jerusalén también, por ejemplo, porque son los términos que luego nos encontramos aquí en la prensa. Sí, sí, la verdad que últimamente hay mucha prensa que está usando los gazeanos o la gente de Gaza, los de Jerusalén, los palestinos de Jerusalén, todos son palestinos. Y la división esa de que los jerusalenos o la gente que está en Jerusalén, por ejemplo, todos son el pueblo palestino, el pueblo indígena palestino. Entonces, somos el pueblo palestino, no somos los palestinos y no somos los de Gaza. Somos palestinos viviendo en Gaza, somos palestinos que vivimos en Jerusalén. Entonces, hay veces en las que se usa el nombre de la ciudad para darle el título o el nombre de los palestinos que viven allá, porque se hace en la mente una aceptación de la división que se quiere hacer. Y parte del plan es irnos y que cada uno se sienta más, con más... Que se sienta más seguro y que sienta que él es dueño y que le pertenece a esa ciudad nada más. Y que el resto de las ciudades le pertenecen a otra gente que vive en otros lugares. Entonces, es una forma de robarnos la narrativa original y una forma de meternos en la mente esas divisiones. Porque mira, las divisiones geográficas existen porque tenemos miles de puntos chequeos. Cuando yo voy a la ciudad por dos puntos de chequeos que están siempre, y tres puntos de chequeos, pueda cuatro y pueda nada, no sé si van a estar o no. Es para que yo, como una palestina dueña de esta tierra, para que siempre sienta la incertidumbre. ¿Puedo llegar a mi destino? ¿No puedo llegar? Los dos puntos de chequeo. Los soldados, ellos tienen el control para devolverme. ¿Me van a devolver o no? ¿Están cerrados los puntos de chequeo o abiertos? ¿Puedo pasar o no? Entonces, es una división mental, psicológica y sentimental en la que se mete en la persona. Aceptamos la división física y política. Por eso, una de las luchas internas que tenemos es decir que toda es una tierra, toda es nuestra. Somos los dueños legítimos, originales, indígenas de esta tierra. Y que esos puntos de chequeos, que son geográficos y físicos, que no se vuelvan, que no se conviertan en puntos de chequeos y división mental y sentimental. Porque muchas de las veces, ahora, mucha gente no le gusta moverse de una ciudad a otra, porque hay peligro. Porque han matado a gente sin hacer nada en un punto de chequeo. Entonces, los puntos de chequeo son puntos de chequeos y de entonces, la gente prefiere quedarse donde vive y no mover. Entonces, es una guerra también psicológica y no solo política y militar. Claro, es una cuestión muy interesante la que plantea Zoraida, porque no es solamente el hecho ya de no solamente de por el miedo, sino lo que dices, lo que se consigue es que no solamente el hecho de derribar casas, familias palestinas para seguir ocupando y hacer chalet para familias israelíes es una ocupación, sino también la que genera en la mente de considerar que tú te vas a trasladar fuera de tu lugar cuando no es así, ¿no? Es tu propio territorio, o sea, mentalmente lo que está suponiendo eso. Y es que precisamente a mí me interesaba mucho una cuestión, hacía poco también que había leído un artículo muy interesante de que hablábamos antes del bloqueo, ¿no? y del boicot y más. Lo que, por ejemplo, a Gaza llega actualmente, lo que se permite que llegue es lo suficiente como para que se sobreviva. Claro, cuando una familia, cuando una persona, como una comunidad, el problema que tiene básico es el de la supervivencia, probablemente tenga que o ceder en la lucha o abandonarla o dejar de pensar en vías de enseñanza, en vías de educación, en vías de incluso de divertimiento, de ocio, porque solamente puede preocuparse de la supervivencia. Sí. Y cuando yo leía que lo que llega a Gaza está calculado matemáticamente para garantizar que la población siga viviendo,
Sí. pero sin más, sin poder levantarse apenas para hacer nada más, decía, claro, ¿esto qué supone mentalmente? Y tú hay un artículo en el que hablas del bloqueo mental, ¿no? Que sucede, que el bloqueo no es solamente el físico, no es solamente el de materia, no es solamente el de alimentos, no es solamente el de vacunas en una situación de pandemia, es el bloqueo mental. Sí, sí, sí. ¿Y sabes qué? Es hacer, establecer y crear una cultura de escasez. Es una escasez de oportunidades, una escasez de vida, una escasez de humanidad, una escasez de sentirse humano, una escasez de todo, en el que entonces se convierte en una vida diaria en la que la gente empieza a tratarse y empieza a hacer su vida por parte de una escasez que puede que mañana no venga, puede que mañana no haya. Entonces, es una cultura inhumana en la que quieren que nos acostumbremos. Y eso yo creo que está, la verdad es que no son que los palestinos que somos héroes, que no nos acostumbramos, es algo que ellos no conocen y no reconocen, que es parte de la naturalidad humana. El humano está hecho, el ser humano está hecho para que resista. El ser humano está hecho y nació para que esté en contra de cualquier acto que está en contra de su dignidad. Entonces, no ganan, nunca van a ganar. Y aunque hagan esa cultura de escasez en la que la verdad, tú empiezas a ver la gente cómo trata, cómo vive, cómo habla, cómo manejan, cómo usan las calles, cómo los actos humanos de la gente que le están pasando esa cultura se la están imponiendo, entonces tú dices, sí, aquí está pasando algo bastante peligroso, pero entonces la esperanza es que el humano nació para rechazar eso. Entonces, es difícil, va a pasar un tiempo, pero no lo van a ganar. Zoraida, el humano nació para rechazar eso, pero sí que es cierto que culturalmente, ¿no? Y esto se repite en muchos lugares del mundo, en la mayoría de los lugares del mundo, porque probablemente se necesite para el sostenimiento también del sistema que hoy mayoritariamente gestiona el mundo. Las mujeres somos también seríais las gestionadoras de esa escasez. Me hablas de la escasez, ¿no? Que llega. Y seguramente en la mayoría de las familias, en la mayoría de las comunidades, las mujeres son las gestionadoras de esa escasez, las que tienen que decidir el reparto para que todos sobrevivan, ¿no? Y eso, por supuesto, acarrea unas situaciones muy complicadas. Añadimos a todo lo que hemos estado comentando hasta ahora las situaciones que por el hecho de ser mujer se viven en Palestina. Luego entraremos a analizar en diferentes organizaciones, en diferentes comunidades, ámbitos de pelea, de trabajo, pero evidentemente existe en Palestina esa violencia a dos niveles, ¿no? De la que hacíamos mención al principio de la charla, la contra el Estado sionista y la que tenéis que vivir en vuestro día a día en una sociedad patriarcal, ¿no? Ponos ejemplos, coméntanos cómo diferenciamos esta violencia a dos niveles. Sí, bueno, la verdad es que mira, vamos a dar por un análisis así más grande, un poquito más lejos. Tenemos que también recordarnos de que muchas de las mujeres, si nos sentamos una colombiana con una peruana, con una española, con una vasca, con una palestina y una jordana, por ejemplo, y hablamos como mujeres de nuestros problemas y de nuestras situaciones, hay mucho más similaridades de lo que creemos. Hay muchas más cosas que estamos viviendo, situaciones casi similares de lo que creemos. Lo que nos hace pensar a veces de que no, somos muy diferentes. ¿Cómo una mujer de Europa puede que sea similar a una de África, una de Sudamérica o una palestina o una árabe? Son esa propaganda que nos venden, los blancos, clase media, las teorías entre las mujeres y todo eso. Pero la verdad es que tenemos mucho más dar, sobre todo cuando hablamos de las mujeres que sufren de violencia, las que están sufriendo violencia doméstica y no pueden salir de la casa, no pueden y no dejan esa relación violenta,
se parecen casi todas iguales, y esté viviendo en un estado en el que le da protección y hay leyes y hay una cultura diferente a la que tengo yo aquí como árabe, pero también si esas dos mujeres se ponen a hablar, tienen bastante parecido. Entonces, vamos a, eso es un punto que, para hablar. El otro es que como sociedad árabe tenemos mucho en común entre los países árabes del patriarcado que tenemos. Se parece mucho. Son gobiernos que controlan y son gobiernos que no trabajan mucho para cambiar la cultura, poco. Hay unos ejemplos que sí que pueda que uno hablar de ellos, pero es un patriarcado que está bastante bien sentado. En el caso palestino, la ocupación israelí reenforza ese patriarcado. Le da más fuerza, lo reenforza, lo hace sobrevivir mejor. Porque muchas de las veces, atacar al patriarcado, estar trabajando en luchas internas, digamos, internas, para mejorar la vida de las mujeres palestinas, hubo mucho tiempo, vimos que no lo hacíamos, porque se decía de que no es tiempo. Tenemos una lucha de independencia. Y es, también es algo autocensor, se dice así. También las mujeres lo sentíamos. Te voy a dar un ejemplo. Hubo un tiempo en el que estábamos trabajando para cambiar las leyes y la ley de la familia en especial. Hasta ahora seguimos, pero en aquel tiempo era la cumbre del trabajo para cambiar la ley de la familia. En aquel tiempo se hizo una matanza en Gaza. La ocupación israelí atacó a Gaza. Entonces, hay mártires, hay sangre, hay gente que está sufriendo. Palestinos que no, familias de nosotros que no tienen casas en Gaza. Entonces, nosotras mismas decidimos no hablar de la necesidad de tener una ley de la familia mejor. Y abrimos la página de la matanza que pasó y inmediatamente se cambia la forma de pensar y tenemos que estar, ahora somos las guerrilleras que tenemos que estar con las familias en Gaza. Entonces, es una situación en la que la lucha interna para cambiar las normas sociales se reemplaza y se pone en segundo plano. A veces no, a veces hemos tenido esa lucha bastante bien, pero lo que tenemos que aprender es cómo las dos luchas van al mismo tiempo, primero. Segundo, cómo tener segurísimo que no hay una lucha, no hay una lucha por independencia de un pueblo sin la independencia de la mujer. Y la independencia de la mujer es esencial, es una de las necesidades, de las prioridades en una lucha de la independencia de un pueblo. Eso últimamente está más claro que antes. Ya estamos aprendiendo cómo las dos luchas juntas, pero cogió tiempo, es una cosa. Y otra, los derechos de las mujeres son muy contextualizados. Si la política y la situación política está mal, y la situación económica está mal, derechos de las mujeres no son prioridades. Entonces, esa lucha de decir siempre que no, es que sea lo que sea la situación, los derechos de las mujeres y la situación de la mujer es tan importante como comer pan. Estamos allá, estamos para llegar allá todavía. Y volvemos a lo que yo decía, tan importante como que probablemente hayan sido las mujeres las que hayan garantizado que toda la familia pudiera comer pan. Precisamente, Soraya, es que empezabas diciendo que si nos juntábamos una vasca, una palestina, una chilena, voy a mencionar ahora, y mandamos un saludo a Chile también, una colombiana, cómo no, una chica de Varna o de Madrid, o de Mozambique, hablaremos y nos encontramos con muchos problemas en común. Y has comenzado a decir precisamente cómo se han priorizado a veces las luchas que parecían del propio país
desde la izquierda, de ansias de libertad, de independencia, autodeterminación, y se nos decía que lo nuestro no tenía tanta prioridad en ese momento, cuando precisamente el feminismo, los feminismos, se basan en eso, ¿no? En esa necesidad, en esa ansia y en ese derecho a la libertad. Y por eso nos ha gustado mucho, encima, coincidir contigo. Yo quiero aprovechar ahora para darte de nuevo las gracias y, como estamos a mitad de la charla, recordar que estamos hablando con Palestina, estamos hablando con Soraida Hussein, a la que le damos muchas gracias por estar, que tal vez la conexión técnica no está siendo lo mejor posible por las dificultades que todo el mundo puede imaginar, pero es que tiene un valor enorme que nos estás trasladando estas palabras desde allá, así como a las compañeras que antes no hemos mencionado, a Rosa y a Mariola, que nos están acompañando en la lengua de signos. Al final, pues estas mujeres, Soraida, que vamos formando una gran familia, que nos juntamos en estas charlas, en este ciclo, y que seguimos analizando el mundo y dándonos cuenta de que la única manera de cambiar el mundo es a través de los feminismos. Me ha resultado muy curioso que hayas dicho, y lo he remarcado aquí, el Estado israelí refuerza el patriarcado. Porque cuando más fuerte es el ataque del Estado israelí, probablemente menos importancia o menos prioridad se le da a la lucha de las mujeres, pero curiosamente el Estado israelí ha conseguido a nivel internacional mostrarse como un Estado dentro de lo que es a nivel religioso, con una ciudad como Tel Aviv, por ejemplo, que respeta los derechos y que invita al colectivo LGTBI, ¿no? Esto da una verdadera contradicción. Y me decías, estamos cambiando eso, ahora ya cada vez se da más importancia a las luchas de las mujeres dentro del, ¿no? de la cuestión también de la lucha contra Israel. ¿Cómo estáis consiguiendo cambiar eso? ¿Cómo habéis conseguido que la lucha de las mujeres tenga también prioridad al margen de los ataques, porque van a ser continuados, del Estado israelí? ¿Cómo lo habéis conseguido o cómo lo estáis consiguiendo, Soraida? Bueno, sí, la verdad, una de las tácticas, y yo creo que no fue planeada, y es parte de ser un movimiento de mujeres, yo creo, es seguir tocando la puerta, aunque sin aburrirnos, porque una de las cosas nos dicen, tienen años este movimiento de mujeres, cuando nos critican, dice, es que tienen años hablando de lo mismo. Es que siguen repitiendo lo que han dicho desde hace mucho. Sí, eso es el trabajo, esa es la táctica. Seguir repitiendo el tema hasta que se cambie. Seguir hablando de lo mismo hasta que encontramos hasta que la alternativa la encontremos. Una de las cosas es ser persistentes y seguir haciendo lo que hacemos, aunque nos aburrimos de nosotras mismas. Muchas veces sentimos de que tenemos años ya trabajando en esto. Tenemos años trabajando en la ley de la familia, trabajando por una ley de la protección de la familia por la violencia doméstica. Tenemos años pidiendo un cambio en el currículum de los colegios. Pero una de las cosas es la persistencia, seguir haciendo lo que hacemos, es una cosa. Otra cosa es aprender cómo organizarnos. Un movimiento grande de mujeres palestinas en todos los lugares, con comités populares en bastantes lugares, en bastantes ciudades y pueblos y campos de refugiados. Esos comités tienen vinculación con un comité más grande y tienen vinculación después con un comité que tiene las líderes y tiene más gente arriba. También al mismo tiempo hacer coaliciones y reunirnos por temas específicos. Hay una coalición para el cambio de la ley de la familia. Hay una coalición para trabajar sobre la decisión de las Naciones Unidas 1325. Hay otra coalición para cambiar la ley de la violencia doméstica. En fin. Entonces, organizaciones que se juntan por medio de coaliciones para trabajar es una cosa. Otra cosa, mantener siempre las discusiones abiertas. Y no solo así. Últimamente, hay muchas organizaciones, muchas formas de organizarnos. Últimamente, se hizo un grupo de miles de mujeres palestinas dentro de Palestina, palestinas del... Del,
de campos de refugiados en muchos lugares, palestinas de Europa, de los Estados Unidos, de Sudamérica, muchas palestinas, por medio de un grupo en el Facebook, el grupo se llama Las Hijas del Pueblo, y por medio del grupo de Las Hijas del Pueblo, se organizan las acciones y las actividades y las discusiones y los talleres que queremos hacer. Entonces, cada vez es encontrar una forma para organizarnos. Es una cosa. Otra cosa, otra opción. No hay otra opción sino seguir moviéndonos y seguir tocando la puerta y seguir teniendo esas esperanzas que tenemos cada vez más. Bueno, pero al mismo tiempo, con la situación política presente en la que estamos viviendo, yo creo que el movimiento de mujeres palestinas se convirtió en organizaciones y en coaliciones más que en movimiento popular como era antes. Y ese es un desafío ahora en el que se está hablando mucho de que cómo volver a recatar ese movimiento popular grande. Y una de las cosas es estar físicamente en la tierra y con la división que está pasando y últimamente con el virus que pasó. Entonces, por eso fue que nació esa forma de comunicarnos por medio de Facebook. Claro, porque por lo que dice Soraida, probablemente el hecho de que se haya transformado más en las coaliciones que en un movimiento y demás, ha podido ser lo que haya alejado igual, o no tanto al movimiento de las mujeres, de cada una de las mujeres de Palestina, sino la posibilidad de que cada una de ellas pueda acercarse a vosotras. Es decir, muchas veces lo que nos preocupa es, ¿no? Y eso ocurre también en todos los lugares del mundo, que hablemos, demos charlas, leamos libros y demás, pero nos estemos olvidando muchas veces de las que queremos representar y no contamos con ellas, sí. Hablamos en nombre de mujeres, sí. A las que no damos voz, ¿no? Entonces, yo no sé si este cambio que queréis hacer precisamente de la vuelta a ese movimiento, no más que la coalición, es para que lo mismo que vosotras tocáis puertas, cada mujer de Palestina que quiera tocar una puerta tenga, ¿no?, donde tocar, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia entre la coalición, el movimiento, esa diferencia, esa vuelta que queréis hacer? Sí, la verdad es que históricamente el movimiento ha estado siempre vivo y siempre bastante alerta. Y eso era un movimiento que tenía representantes en todos los pueblos, los campos de refugiados y en la diáspora. Últimamente se convirtió en organizaciones y coaliciones más, así exactamente en lo que estabas diciendo, en las más en mujeres que pueden moverse y pueden ser activas, más y menos de las mujeres que ese movimiento quiere representar, es verdad, porque también al mismo tiempo se ha hecho cambios regionales en los que también afectaron, impactaron un poco aquí los partidos políticos diferentes. En la OLP, que es la Organización de Liberación de Palestina, que la establecieron cuatro partidos políticos, tres de ellos son marxistas, leninistas de izquierda. Esos tres grupos ahora están al frente de un grupo religioso, político, que recoge a más gente y que está bastante más fuerte que los grupos izquierdistas. Entonces también el movimiento ese popular mismo también es un movimiento en el que no solo está politizado, también, pero está también un poco dividido entre los partidos políticos y entonces ese movimiento grande en el que estaba, últimamente hay que destacarlo otra vez, hay que otra vez volver a darle vida, porque con las organizaciones, con las ONGs, coaliciones, dinero que viene del exterior, una autoridad palestina en los cambios sociales, la agenda social, no ha sido una prioridad.
Todo esto deja que el movimiento tenga más desafíos para poder seguir de la forma en la que empezó. Soledad, yo creo que igual esto es complicado lo que planteo, pero bueno, has sacado evidentemente otra de las cuestiones que nos unen a muchas mujeres feministas de izquierdas de cualquier parte del mundo. ¿Qué sucede cuando en el poder lo culpan hombres, cuando mayoritariamente es un poder del patriarcado, a pesar de que se hagan denominar de izquierdas? Lo que sucede es también un miedo al empoderamiento de la mujer, en este caso, al empoderamiento de las mujeres palestinas con su diversidad, a perder el poder. Sí, en un movimiento de mujeres que empezó desde 1920 hasta hoy, siguen las mujeres palestinas organizadas y siguen luchando, que lucharon desde 1920 hasta hoy, y cuando miramos los números y las estadísticas de las mujeres dentro de los partidos, hay un solo partido que tiene una secretaria general. El resto son todos hombres. En los ministros, lo mismo. En todos los puestos altos en los que se hacen las decisiones importantes, la minoría de la minoría son mujeres. Entonces, sí, seguimos con esa mentalidad en la que todas tenemos y en las que cuando miramos ese techo de vidrio que está en la cabeza de todas, aunque saltamos y se rompa el techo ese, no llegamos más arriba. Entonces, sí, es una lucha perpetua y también contextualizada, que quiero decir que de 2000, de 1994 a 2004 había unas esperanzas altas de que las mujeres palestinas y el cambio social de la sociedad palestina estaba más cerca. Hasta que en 2003, 2004, 2005 se hizo un ataque militar en Cisjordania y Gaza. Israel otra vez, la ocupación israelí otra vez atacó militarmente a todas las ciudades. Entonces, es eso, la violencia militar mata a cualquier agenda social, mata a cualquier ganancia, teníamos muchas ganancias. En aquel tiempo había el ambiente todo estaba preparado para no solo aceptar los derechos de las mujeres, no, estaba todo el ambiente bastante listo para tener a los derechos de las mujeres como una prioridad en la lucha de independencia. Pero con el ataque militar que se hizo, fueron 10 años estableciendo para un Estado palestino y fueron después 10 días para terminar con todo. Se hizo una matanza bastante fuerte. No solo los árboles y los carros, las calles, las casas y la gente fueron destruidos, no, los conceptos fueron destruidos, el concepto de esperanza, de dignidad y un concepto que podemos, de que sí podemos hacer un Estado palestino independiente. Esos conceptos, ellos lo mataron. Y el mensaje principal que nos daban era, ustedes no ven, ustedes no saben, ustedes nunca van a hacer. Entonces, todas esas ganancias que teníamos en bastantes niveles, si por ejemplo habíamos llegado a 7 o a 8 en esas ganancias, volvemos a 1 y a 2 y a 0. Estamos volviendo otra vez a hacer otra edificación de conceptos y de cultura en un ambiente que es menos amigable, en un ambiente en el que la gente ya tiene miedo. Y cuando la gente tiene más miedo y tiene menos esperanzas, después de bastantes ataques militares, se van y se ponen en un rincón y abrazan lo que conocen, que es la religión, que es las costumbres, que es lo que saben. Y les da miedo recibir ideas nuevas y empiezan a atacar y decir, esas ideas no son nuestras. Entonces se hace la tarea más difícil. Yo por eso muchas veces he pensado, y esto
equivocamente nos lleva a la idea de cuanto peor, mejor, no es así. Dices, concepto de esperanza y dignidad, para mí totalmente ligado a lo que decíamos del principio de ti, ¿no? La enseñanza. Sí. La enseñanza, la importancia de la enseñanza. Sí. Yo en alguna entrevista y en algún texto he leído que sí que estaba viendo una especie de cambio, no sé si generacional, pero sí mental, igual también relacionado a lo que hablábamos antes, en la lucha por parte del pueblo palestino. Muchas de las imágenes que nos llegan, que aquí se difunden, ¿no? En Europa se difunden como muy románticas, diría yo, también muy ligadas, bueno, pues a estos pósters de la izquierda que ponemos, son de niñas, niñas con banderas, de niñas con piedras, y claro, yo quiero a esas niñas también, precisamente, pues en la escuela, recibiendo enseñanza, recibiendo cultura, porque si no, con el panorama que nos pinta Zoraida, evidentemente, si no existe esa esperanza ni esa dignidad, esas niñas también van a estar condenadas a sufrir esa violencia a dos niveles de la que hablamos, más ligadas encima a lo que nos estás comentando, a la religión, no voy a entrar en eso porque creo que la cuestión religiosa es una cuestión totalmente personal, pero lo que no puede ser es una cuestión política, ¿no? Entonces, al margen con todo el respeto a las creencias por parte de todo el mundo, creo que el darle herramientas a esas niñas puede ser el cauce que nos lleve, participando en el asunto político, a la resolución. ¿Se está garantizando, se puede garantizar hoy la enseñanza, la educación para esas niñas que en muchos casos han perdido sus casas, que han perdido a muchos familiares, que tienen lo justo para la supervivencia o que están refugiadas? ¿Se puede garantizar eso o queréis garantizarlo? Bueno, mira, voy a hablar de la educación a dos niveles. La educación formal, nosotros no tenemos un problema de género en la educación. Históricamente, la educación fue el arma más fuerte en las manos del pueblo palestino. Y las familias palestinas están dispuestas a vender todo lo que tengan y pasar hambre para dar educación a los hijos. Entonces, en primaria y secundaria y en la universidad son 49% niños y 50 niñas, o 48% niños y 49 niñas. Entonces, no tenemos un problema en la educación formal entre niñas y niños. Es una cosa, quiero decir, brecha de género. Pero entonces, la educación al otro nivel. La educación al otro nivel, la cultura de ser libre, la cultura de ser una mujer fuerte, la cultura de tener una voz independiente en su sociedad, esto es lo que últimamente se está haciendo más que antes. Antes, la juventud, no es que estaba olvidada, pero últimamente se está haciendo mucho más trabajo con la juventud y con las jóvenes. Y las jóvenes se les está oyendo una voz diferente. Ellas están diciendo y criticando a la generación de mujeres de antes. Ellas dicen, ustedes no lo hicieron muy bien. Y ustedes estaban más, tenían más negociaciones con el patriarcado y ahora no lo tenemos nosotras. Y los eslogans que ellas tienen y los mensajes que hacen, ellas lo dicen muy claro. No hay independencia de la tierra sin mi independencia. Yo tengo que ser libre para que todos ustedes sean libres. Entonces, hay grupos de mujeres jóvenes palestinas que tienen una visión clara, que tienen una visión más fuerte y diferente a esa generación de antes. No lo tienen fácil, no tienen el ambiente que teníamos antes, que era un ambiente en el que casi todas estábamos en la lucha. Casi todo el pueblo estaba metido en la lucha. Ahora ellas tienen menos de ese ambiente, pero son fuertes, lo hacen bastante bien y tienen algo muy interesante. Sus acciones las organizan de que palestinas que vivan en Líbano y palestinas que vivan en Jordania y palestinas de la diáspora y en las que viven en las tierras del 48 y Cisjordania se muevan a la misma hora y al mismo tiempo y tengan la misma voz y los mismos mensajes. Entonces son jóvenes fuertes. Al mismo tiempo, hay otros casos en los que
se necesita mucho trabajo, se necesita muchas visitas, mucho diálogo, mucha discusión con esas jóvenes para poder darles también un empoderamiento que también les ayude a que haya discusiones internas en sus ambientes internos, porque también el patriarcado sigue bastante fuerte en otros lugares, en ciertos lugares. Entonces, son luchas a niveles diferentes. Grupos, hay un grupo bastante que se llama Talaat, que quiere decir salimos. Ese grupo de mujeres jóvenes palestinas que tiene una voz alta, independiente y fuerte. Y hay otros grupos de artistas también, que también tienen una voz y están trabajando, están usando el arte, no solo para hablar de la causa palestina, también para hablar de ellas mismas. Y tienen mensajes un poco diferentes a los que la generación de antes tenían. No lo piensan dos veces a decir, este es mi cuerpo, soy libre. Antes no se decía mucho, se decía. Entonces, son generaciones también en las que con las redes sociales también están activas, otras que tienen también sus negocios independientes. Al mismo tiempo, te digo, no quiero también mostrar algo que sea bastante, o sea, sí que es bonito y todo está bueno con las juventudes. No, también se necesita mucho trabajo en los colegios y en lugares en los que las jóvenes siguen bajo el control fuerte de la familia y de la cultura de la sociedad, y ellas mismas creen en eso, en ese control que les llega. Entonces, se necesita mucho trabajo también al mismo tiempo. Por eso decía yo, te preguntaba yo antes, ¿no? Que todas las mujeres puedan tener una puerta o una amiga, una compañera, una conocida a la que llamar, decir, oye, ábreme la puerta, que quiero salir de esta de aquí, que me está encerrando, y luego ya fuera comenzaré a trabajar con el resto, ¿no? Has mencionado la diáspora palestina, importantísima, porque de lo que hablábamos antes también con el sionismo es precisamente eso, las redes que tienen a nivel internacional y que son muy poderosas. Y que están como, digamos, por eso hemos querido en esta charla empezar también por una contextualización histórica y política de lo que está sucediendo, para terminar en la importancia que tiene la lucha de las mujeres en la resolución de esta situación y sobre todo en la denuncia de esta situación, de esta ocupación militar por parte de Israel. Nos están llegando preguntas ya, Soraida, de compañeras, de mujeres que nos están viendo. Lo primero que te dan muchísimo las gracias, Soraida, te voy a empezar a leer, si te parece, ¿Cómo? te voy a empezar a leer los comentarios que nos llegan. Soraida, gracias por tu intervención. Me encanta la claridad que tienes sobre la importancia de no negar los derechos y demandas de las mujeres por ninguna otra causa. Pero como también has dicho, la violencia militar mata cualquier agenda social. Y asuma también los pasos que se puedan dar a continuación. ¿Por dónde se puede dar la vuelta a esta situación? Sí que hemos hablado ahora un poquito, ¿no? De la educación, de estas redes. Esta compañera nos pregunta eso, ¿no? ¿Cómo dar la vuelta a ese miedo que puedan tener la población y las mujeres en concreto a que las bombas y a que las balas maten las agendas sociales? Bueno, la verdad es que es por muchos lados. La verdad que no ha llegado tanto miedo porque seguimos con las agendas sociales y seguimos hablando de los derechos y hay bastante trabajo. Hay bastante trabajo en las organizaciones y en los comités populares de los campos de refugiados. Hay tanto trabajo por parte de mujeres que muchas veces somos acusadas de que eso es lo único que saben hacer. Están trabajando. Están siempre sacando la voz y están. Entonces, pero la verdad que entre el movimiento de trabajadores, el movimiento de estudiantes, el movimiento de mujeres es el que todavía sigue más activo, es el que todavía sigue a pie en la tierra, es el que todavía sigue tocando las puertas y tocando y saltando y hablando y quiere siempre tener una voz alta y ser visible. Entonces, no hemos perdido esa esperanza y y el miedo no nos ha cogido, no nos ha controlado. Pero necesitamos
una agenda social por parte de la autoridad palestina. Necesitamos unas decisiones políticas sociales más audaces de las que están todavía pasando. Y ahí es cuando podemos intervenir también, yo creo, desde la comunidad internacional, teniendo en cuenta la importancia que están adquiriendo los movimientos de mujeres en Palestina y la relación que mencionábamos al principio que existe entre Euskal Herria y Palestina, la solidaridad que se repite, el interés que hay, que yo creo que es importante el interés que hay sobre lo que sucede allí. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos participar? Ya empoderadas allá, acá, y sabiendo que lo que hagamos nosotras puede marcar una agenda política que hasta ahora ha estado en manos del patriarcado, porque culturalmente, políticamente, socialmente ha sido así, ¿cómo podemos incidir desde otros lugares del mundo, en este caso desde Euskal Herria? Tú has, al principio de la charla has mencionado lo del euskera, me ha parecido precioso, Soraida, porque creo que esas son las redes que se quedan ahí, ¿no? No sé, hace muchísimos años que probablemente no hayas pisado nuestra tierra, ojalá puedas hacerlo pronto, pero se te ha quedado y eso es porque se tejen redes. ¿Cómo podemos desde aquí, las feministas, que también estamos intentando cambiar esos cimientos de la política patriarcal, ayudar a las mujeres en Palestina, ayudar a cambiar lo que está sucediendo? Sí, mira, una de las cosas es que nos pongamos de acuerdo de la solidaridad, quiere decir que nos ponemos de acuerdo de que la situación en la que una de nosotras está viviendo es una situación que amenaza la idea de la humanidad, que amenaza lo que yo quiero enseñar a los pequeñines en colegios, que amenaza lo que está pasando también en mi lugar. Quiero decir, cuando pasan tantas violaciones de derechos al pueblo palestino por medio de la ocupación israelí y esas violaciones me toca el corazón y estoy en contra de eso porque soy una mujer y no porque le tengo pesar a las palestinas y no porque pobrecitas necesitan ayuda y no porque yo estoy en una situación mejor y yo puedo ayudarlas. No, la cosa es de que lo que está pasando amenaza y es un desafío a principios y valores en los que yo creo. Entonces, esos principios y valores, cuando están en peligro, me ponen a mí, aunque yo no esté en Palestina, me ponen también en peligro. Entonces, yo alzo la voz en contra de lo que está pasando al pueblo palestino, porque me interesa que esos principios y esos valores sigan parte de una humanidad. Si una norteamericana tiene una voz alta y dice y desafía a la ocupación israelí de lo que está haciendo al pueblo palestino, que sea porque lo que le está pasando al pueblo palestino está rasgando los valores y los principios humanos en los que ella cree. Eso es la solidaridad. Soraida, nos corresponde más a nosotras, mira, y ahora con todo lo que estás comentando, no hemos mencionado apenas nada, hemos por encima la situación de pandemia. Yo estoy harta de que se ponga a Israel como ejemplo de la vacunación, porque conocemos lo que es el Estado de Israel. Y para muchas de las que estamos, pues con la ciencia, que hemos leído, que estamos a favor de esa vacunación y que sostenemos que la vacunación o es mundial o no tiene ningún sentido y que no vamos a participar, sino de otro tipo de estrategia médica, porque no tendría sentido con la globalización. ¿Cómo podemos hacerlo para que ese blanqueamiento que está haciendo el Estado de Israel, en este caso con el tema de la vacunación, no deje de evidenciar su política hacia Palestina? Es decir, creo que en cierto modo estamos participando también, ¿no?, desde Europa, con otras cuestiones que no tienen que ver tanto con vosotras, pero con una cuestión médica, con una cuestión económica, estamos participando del blanqueamiento continuado de Israel, ¿no? No sé si nos corresponde más a nosotras o a vosotras esa denuncia de lo que supone el Estado de Israel. Bueno, la denuncia tuvo que hacerse hace tiempos porque
porque muchos han considerado el estado de ocupación israelí democrático y también muy desarrollado y también moderno. Sí. Y no saben lo que le pasa dentro de ese estado, adentro, que hay casos de violencia bastante alta en contra de la mujer, que no hay algo, no existe algo que se llama la sociedad cívica israelí. Es una sociedad y una cultura militar. No hay organizaciones de derechos humanos en los que no hay una sociedad, no hay unas organizaciones cívicas como en otros países. También hay que saber también que la religión judía controla y el sistema militar controla a todas las decisiones que pasan ahí. Y la verdad que fue ya hace mucho tiempo que esa situación existe y que la gente se come en el cuento de que es un estado democrático y un estado laico y un estado bastante moderno, pero entonces eso es una acumulación de ignorancia internacional y de intereses entre gobiernos en los que se hace esa pinta y se le vende a todo el mundo y se la compran. Porque entonces, con COVID, con las vacunas y las vacunas, para nosotros, o sea, el racismo en el que practican en contra de nosotros es bastante claro. Si tú eres una palestina o sea, hay un sistema de permiso para mover dentro de nuestra tierra que es muy racista, y si tú eres palestina tienes doble racismo, y si tienes una vacuna o dos vacunas, son muchos los detalles que hablar aquí, pero es un sistema racista bastante fuerte en lo que está. Y voy a poner esto con la pregunta anterior. La verdad es que una de las cosas que tenemos que hacer todos es escoger a mejores gobiernos. Un gobierno bueno en el mundo ayuda a otro. Un gobierno bueno alza la voz por el pueblo palestino. Porque hubieron gobiernos en Latinoamérica que lo dijeron bastante claro, que el pueblo palestino es una prioridad de mi agenda política, que la liberación de este pueblo y que en contra de la ocupación israelí y el sionismo. Entonces, elegir a gobiernos buenos es un favor que nos hacemos todas. Probablemente. Mientras en Europa vamos dando pasos para atrás, desde América Latina nos van a llegar desde la actualidad hasta los próximos años, espero, las lecciones de dignidad. Esto que voy a decir, Juani, o sea, perdona, no es de verdad preparado. Acaba de llegar a mi WhatsApp precisamente una campaña de Juani Irismavi. Es una periodista que está Sí. encarcelada por Israel. Es colaboradora de una radio libre en la que yo colaboro también en Vitoria. Nos unimos a la campaña que hay con ella. Ha sido condenada. Es activista, aparte de periodista. Y ha sido casualidad que me ha llegado el WhatsApp de ella mientras hablaba contigo y de lo que tenemos que hacer desde Europa, por lo Sí. menos denunciar esto. Ella es Juani, bueno, pues a través de las redes sociales de la, si queréis poder seguir su lucha, como solidarizaros con ella. Si te parece, Soraida, terminamos con la última pregunta. Yo te planteaba también antes, y estábamos diciendo ahora, ¿no? ¿Cómo se vende Israel como un país moderno y demás? Y yo decía lo de Tel Aviv. Yo he discutido con más de un compañero del movimiento LGTBI sobre el hecho de que Tel Aviv sea la más moderna acogida del colectivo gay. Cuando luego conocemos, y encima también hay muy interesantes documentales en los últimos años. Sobre también por razones religiosas, cómo tienen sometidas a las mujeres en su religión en el Estado de Israel. Y al margen de, claro, de Tel Aviv, como vendida como ciudad moderna, pues porque a nivel económico, ¿no? Entonces nos preguntan si hay, qué piensas al respecto de cómo está la lucha LGTBI en Palestina.
teniendo en cuenta lo que hablamos de Tel Aviv, y si hay alianzas con el movimiento de mujeres. Este tema de la alianza de mujeres, luego ya lo hemos comentado, pero el tema del LGTBI también nos pregunta por ello. Sí, hay grupos palestinos que últimamente están teniendo más voces públicas que antes. Sí han existido siempre, pero yo creo que últimamente están pudiendo tener más voces, tener más publicaciones, tener una presencia más pública que antes. Sí que no es algo fácil, no es nada fácil hacerlo, pero lo están haciendo. Y últimamente yo creo que han dado pasos más adelante para también explicar, para también dar de conocer los detalles y de un movimiento así. Es una cosa. Otra cosa es que lo irónico es que cuando dicen los israelíes de que ellos son pro de ese de movimiento, al mismo tiempo se está creando un Estado judío. Y lo dicen claramente. Y lo dicen, el que no es judío no tiene por qué estar aquí. Entonces, lo irónico es que un Estado cristiano no existe, un Estado islámico lo atacarían, y un Estado judío nadie lo critica. Entonces, vamos a pensar bien, la verdad, ¿dónde está el sionismo? ¿Está sentado y nada más? ¿Está en otros lugares? ¿Está en otros gobiernos? ¿Qué es el sionismo de hoy? En el que se le permite que diga que se va a establecer un Estado judío para judíos nada más, y cualquier, no un Estado islámico, cualquier grupo islámico es atacado. Y no hay un gobierno que dice, yo soy un gobierno cristiano. Entonces, el sionismo yo creo que tiene bastante formas diferentes. Una de las tareas que tenemos cada una, ¿dónde estamos? Saber dónde está el sionismo en mí. Aquí lo conocemos, tienen que saber las otras dónde está su sionismo. Y esto, Soeira, una muy buena reflexión nos dejas en estas fechas, en las fechas en la de Navidad, precisamente, pues ciudades palestinas, que son emblema, ¿no?, de la Navidad cristiana, van a ser mencionadas, pero probablemente pues no con la historia que hemos intentado recuperar en esta charla, que corresponde, pero es muy interesante esa reflexión última que has dejado sobre las elecciones. Soledad Hussein, agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotras esta tarde. Vamos a dar las gracias a Mariola, que han estado con la lengua de signos, que nos acompañan, a todo el equipo técnico de la Escuela para el Empoderamiento Feminista del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a todas las mujeres que están detrás de este proyecto. Soraida, es que ricasco, biots, biotses, yo te quiero dar las últimas palabras. Me gustaría, hablábamos antes de conectar, que has conocido Bilbao, que has conocido alguna parte, creo, de Gipuzkoa, pero que no has estado en Gasteiz, que tienes que venir a Gasteiz, que la Escuela de Empoderamiento Feminista te invita y que ojalá puedas venir pronto. Te quiero dar unas últimas palabras y agradecerte muchísimo, Benetan. Es que ricasco que hayas estado. Primero que todo, es que ricasco y agur. Y en este tiempo de Navidades, como tú dijiste, nada más quiero recuperar algo de la narrativa palestina en la que se nos está robando. Jesús nació en Belén y Belén es Palestina. Jesús es palestino. Yo soy palestina como él. Entonces, Jesús, yo y él tomamos de la misma agua. Antes que existiera cualquier Estado israelí, Jesús es un palestino. Y que los cristianos en Navidad se acuerden de eso. Y agur, es que ricasco, un beso grandísimo a toda Euskadi. Es que ricasco, Soledad. Urrengo en arte, lasterarte.